Muy buen mediodía, ¿cómo anda gente? Bienvenidos a otro sábado con Vida Saludable, con más Info Salud aquí en la pantalla de Canal 7. Si te perdiste el programa anterior, recordá que estuvimos en la Clínica Pasteur, en los nuevos consultorios, con el doctor Lucas Rueda. Estuvimos hablando acerca de hernias de disco y todas afecciones que tienen que ver con la columna vertebral. Que vamos a seguir hablando con él porque quedaron varios temas pendientes, pero en el programa de hoy vamos a estar hablando de un tema completamente diferente. Vamos a estar hablando de pacientes ostomizados. Vamos a estar hablando de la Fundación Fundecu, que ayuda a esta clase de pacientes. Y vamos a estar hablando también con especialistas de la Clínica Pasteur, como es la gastroenteróloga Fabiana Mieles, y también con una enfermera de aquí del Castro Rendón, que está dentro de este programa de Fundecu. Vamos a estar hablando con Joaquina Garrido, juntas con un cirujano también, conforman esta rama de Fundecu que ayuda a los pacientes ostomizados. Programa de hoy para quedarse en casa, para verlo y para informarse de este tema. Bienvenidos a InfoSalud. Muy bien, y como te lo habíamos dicho, ya estamos situados aquí en el Hospital Castro Rendón. Estamos con Joaquina Garrido, que es jefa de distribución, ¿está bien? ¿Cómo es el jefe cargo? Jefe de insumos, de servicio de insumos. De insumos y distribución también, ¿o no? Sí, sí. Es abastecimiento e insumos. Ahí está, largo el título. Sí, 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 sí. Joaquina, ¿cuántos años de profesión ya? 35. 35, y ahí diciembre, ya de... Sí, yo ya en diciembre del 2015... ya me estoy jubilando con 35 años de servicio. Wow, toda una vida. Toda, ¿no? Una vida. Y sí. Ahora se vienen unas próximas jornadas, las primeras jornadas con pacientes ostomizados de sí. aquí de Neuquén. Contanos sí, un poquito sí. como para situar a la gente que bueno, nos está viendo, ¿qué es un paciente ostomizado? Un paciente ostomizado es un paciente que por alguna patología visceral hubo que resolverlo quirúrgicamente y se hace un abocamiento del intestino hacia la pared abdominal, por donde ese paciente va a tener el ano contra natura. Sí. Es una resolución que a veces es transitoria y a veces es definitiva. Nosotros tenemos un número importante en la provincia, en el interior, de pacientes adultos y pediátricos. No tenemos estadísticas certeras, pero sí el número es importante. Yo comencé a trabajar más o menos hace 2 años con la fundación de Fundecu, Fundecu Neuquén, y a través de Fundecu este año generamos el primer grupo de pacientes ostomizados neuquinos. ¿Por qué se tardó tanto, Joaquina, en quizás organizarse? Sí, lo que pasa es que no sé si se tardó, o sí, porque la sorpresa mía fue que este año en octubre, cuando yo fui a unas jornadas que se hicieron en Buenos Aires, invitada por la Asociación Argentina de Ostomizados, yo pude ver que todas las provincias tienen una asociación propia de pacientes ostomizados. Entonces, bueno, como siempre estuve trabajando con el paciente ostomizado acá en este hospital, yo desde la fundación, con la doctora Mieles, el doctor Luis Díaz, se nos generó la inquietud de armar una... nosotros un propio grupo que sea neuquino. Entonces, lo hicimos a través de Fundecu. Pero es abierto a todo paciente ostomizado de la provincia, con obra social o sin obra social. ¿Y cómo es el seguimiento de un paciente ostomizado? ¿Cuál es el servicio que requiere este paciente en cuanto a ustedes, a enfermeras, en cuanto a la fundación, después de salir del hospital? Es muy importante, es muy importante. En este programa se dice, es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Ahí está, ahora sí. Además de ser muy importante. Tal cual. Una persona ostomizada es una persona sana que sale desde un alta posquirúrgica con una ostomía, con un montón de factores que lo condicionan, porque les cuesta reintegrarse socialmente, porque piensa que tiene olor, porque no sabe cómo se va a manejar, porque sale con un dispositivo que son las bolsas de colostomía o de ileostomía, que hay una gran variedad que la persona la desconoce. Tiene que tener una capacitación antes desde enfermería, que ese es nuestro trabajo. Él y su grupo familiar. Orientarlo, él y su grupo familiar o la persona con la que va a convivir y que lo va a ayudar.
tiene que saber cuándo cambiarle la bolsa, dónde cambiar la bolsa, dónde conseguirla, que son los dispositivos, que hay una gran, ya te dije, una gran variedad, hay muchas cosas para que estén cómodos, existen un montón de accesorios, una variedad de accesorios que ellos pueden utilizar para no tener olor, que su problema más grande es tener olor. No se quieren reintegrar a su trabajo, no se quieren reintegrar si hacen deporte, si son jóvenes, no se quieren reintegrar porque no se saben manejar. Pero una vez que vos los abordás y los educás y les enseñás, muchos de ellos van a la pileta, van a la playa, hacen deporte, se reintegran a su trabajo ya cuando aprenden a manejarse. Esa es la importancia, por eso es que desde la fundación, que está desde la clínica Pasteur, a nosotros se nos hizo, lo consideramos esto un parámetro muy importante para trabajar. Y específicamente hoy sábado, ¿de qué se está tratando esta primera reunión? ¿Quiénes van a disertar? ¿A quiénes va orientada? Va orientada a cualquier paciente ostomizado y a la familia, porque esto es para adultos y pediátricos, porque también hay niños ostomizados y hay papás que no saben dónde recurrir para informarse. Hay una página web, hay teléfonos, hay un foro para que ellos puedan comunicarse, intercambiar ideas, conocimientos, y para que su vida sea mucho más libre, se reinserten socialmente con toda libertad. Y a partir de esta primera jornada, ¿está previsto que haya otras? Sí, otros encuentros, que se sume más gente, que se conozca más, que Fundecu también se encarga de esto, que hay una rama dentro de Fundecu que se encargue de pacientes ostomizados. Sí, que somos nosotros. Que siga creciendo, ¿no? Que seguir creciendo. Para el próximo año ya tenemos proyectado hacer capacitaciones para enfermería, al menos 2 en el año. Y bueno, que se vayan sumando más profesionales enfermeros para que en cualquier lugar de la provincia haya alguien que sepa orientar a una persona ostomizada o a un padre que tenga un niño ostomizado. También podés disfrutar de una vida sexual plena. Dr. Héctor Sandoval, www.sexologianeuquen.com.ar. Para sentir a esta tierra, hay que echar raíces en ella. Salud Total. Medicina prepaga y obra social. Clínica Pasteur se expande para ofrecerte más y mejores servicios, con sus nuevos consultorios externos ubicados en calle Rioja 113 y Roca 109, esquina Irigoyen de Neuquén Capital. Nuevas y modernas instalaciones para tu atención. Clínica Pasteur, siempre pensando en vos.